nuevo y extraño mensaje en la zona secreta y se refiere a este misterioso personaje y significa... ¡Interesante! Pero te invito a que visites todoroblox.com, en donde podrás encontrar cómo ganar dinero en AdoptMe y no solo eso, cómo obtener Robux de la forma sencilla y segura para comprar lo que quieras dentro de Roblox. Además de tener formas de ganar Robux gratis, también tienes comandos, códigos o promo codes de Roblox y eventos. Empieza a ganar desde ahora con solo un clic. Así que visita todoroblox.com para obtener información acerca de todo Roblox y más. ¡Visítala ahora! Hola, yo soy Annie y bienvenidos a una nueva video para mi canal. Estamos en Brookhaven con chismecito fresco del bueno. Empieza por dejar tu bonito y poderoso like. Suscríbete a mi canal, no cuesta nada. Si estás suscrito o suscrita, gracias. ¡Mua! Usa mi código Anielica en la tienda de Roblox al comprar Robux o Premium. Los edificios se ven enormes y se ven súper geniales con la última actualización. Aunque me pregunto por qué en lugar de actualizar Brookhaven completamente con nuevos edificios, solo lo hizo como forma de visualización, ¿saben? Como un holograma. Y es que estos edificios ocultan muchos secretos y hay personas que confirman que han visto personas salir de la ventana o gente, como sea. Dicen que a veces a cierta hora de la madrugada aparecen señales y también aparecen personas como que asomándose de las diferentes ventanas. Pero la verdad yo no he visto nada de eso. Tendría que esperar a que todo se haga de noche o de madrugada para poder ver si esto es completamente cierto. ¿Alguna vez pensaste ver Brookhaven con todos estos edificios? Yo la verdad nunca pensé que alguna vez se iba a agregar una actualización como esta con tantos edificios y tantas cosas enormes. Aunque los edificios son hologramas, más bien como una ilusión, creo que se ven bastante bien en el mapa y le da un toque más de modernidad a toda la zona. Deja un bonito like a este video si opinas que esta actualización es hermosa, porque todos los edificios y cosas que se agregan le dan un valor muy bonito a todo el mapa. En los diferentes edificios futuristas han aparecido símbolos muy extraños, así que en este video vamos a ver su significado y qué aportan para nuestra investigación de Agency. Oye, la iglesia toda futurista con luces neón. ¿Cómo se ve por dentro la iglesia con luces neón? Se ve bastante bonita, pero creo que sería mejor hacerlo. What, ese chico corre súper rápido desde un helicóptero que aparece. No creo que ese no es su símbolo. Vamos a ir desde el helicóptero. Creo que será mejor. Así podemos visualizarlos mejor y de una forma más sencilla. Tipo de helicóptero. Creo que voy a utilizar el militar. Y vamos a ver el primer símbolo, que sería esta estrella que aparece en uno de los edificios, específicamente en el edificio del mall que aparece en un lado de la zona. Aquí podemos ver que aparece una estrella muy luminosa que se ilumina de un color morado bastante intenso. Y si traspasamos el edificio del otro lado, también podemos ver otra estrella. Y esta estrella a mí se me hace muy familiar y muy conocida dentro de todo Brookhaven. Vamos a revisar ahora mismo los símbolos. Esta estrella se refiere mucho al Premium, ¿lo ven? No sé por qué motivo, razón o circunstancia, Wolfpack ha decidido poner ese símbolo. No, voy a caer en el agua. No, 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 espera, espera, espera. Pero definitivamente poner la estrella del Premium en este edificio probablemente nos está invitando a que compremos Premium. Como saben, pues obviamente estos símbolos aparecen por algo. Y yo creo que es una ilusión para atraer a más personas a que compren dicho Premium. Pero no te preocupes que yo en mi canal lo regalo y siempre muchas personas salen ganando. Otro símbolo que podemos ver en los edificios es este. Aparece un diamante en el edificio que está cerca del granero o del rancho, que está en una de las zonas. Pero este diamante en concreto tiene como unas orejas de gato muy raras. Vamos a revisar de los Game Passes cuál es un diamante y justamente es el del penthouse. El símbolo de diamante en este edificio corresponde al Game Pass o al pase de penthouse que podemos comprar para poder desbloquear diferentes penthouses. ¿Será que esto nos está diciendo que vayamos hasta la zona de los penthouses? Yo creo que tal vez... Oye, ¿cómo giro esto? Vamos al edificio penthouse a ver si podemos encontrar algún símbolo. Creo que podemos encontrar más símbolos en los edificios. Es cuestión de abrir bien los ojos y buscar cada símbolo y por qué aparece. Y yo creo que es como una invitación para poder comprarse los pases y así poder gastar dinero en ellos. Aquí aparece un misterioso cubo con otra forma dentro. Y este es el edificio de los penthouses. Vamos a ver si nos aparece algún símbolo.
ya que en el otro nos aparece, o ya que aparecen unas letras muy raras. ¿Están viendo? ¡Oh, ya no fue mi helicóptero! Creo que desapareció. Y es que en este edificio aparecen como unos símbolos o letras. Yo creo que son logos. Aquí aparece el logo de Coca-Cola. Y este, si no me equivoco, creo que es el logo de Sprite. Pero como que se deforma. ¿Qué señales nos estará dando en esta actualización? No entiendo este logo, pero yo creo que es el de Pepsi, ¿no? ¿El de Pop-Tart? No entiendo mucho. No sé, pero ¿qué señales tan raras nos quiere dar Wolfpack con los logos de bebidas? Creo que debo ir otra vez por el helicóptero porque no voy a poder explorar los edificios si no es con un vehículo que vuele, y ese es el único que vuela actualmente. Vamos a explorar otros edificios para ver qué simbología encontramos oculta y qué es lo que hay detrás. En este edificio no se ve muy claro qué es. No sé ustedes, pero yo no veo nada aquí. Aquí tenemos otro edificio, pero este edificio únicamente se ilumina. Vamos a dar un giro por el otro edificio. Aquel edificio también creo que aparecen cosas raras. Y en este edificio sí que aparece, pero solo se ilumina de una forma muy extraña. Y ya está. Ok, este es el edificio en mención, que aparentemente tiene letras y símbolos, pero yo no veo mucho. Bien, bueno, vamos a regresar. Hemos estado muy distraídos últimamente con el tema de los mensajes secretos y no hemos intentado resolver ya nuestro misterio que teníamos en pie actualmente. Tal es el caso del misterio de Agency. Y es que en la zona secreta apareció un mensaje nuevo y creo que no muchas personas nos dimos cuenta de esto, ¿no? En cada server que tú entras, este es el cuarto server que he entrado el día de hoy, pude encontrar este mensaje que dice Occam's Razor y está en cada server que entras. Yo pensaba que este era un mensaje que alguien había escrito, como saben esto se puede modificar, pero el mensaje que aparece por defecto es este. Así que vamos a Google a ver qué significa porque yo no tengo idea de qué es. Según lo que dice Google, Occam es un principio metodológico y aparece más información también. Oye, esto tiene mucho que ver con religión, ¿o no? Razor en español es hoja, una faja, y Occam es este personaje, Guillermo de Occam. ¿Pero qué se refiere al mensaje con la navaja de Occam? Pues todo esto se resume a una teoría que dice el concepto de la navaja de Occam se atribuye a Guillermo de Occam, un fraile, filósofo y teólogo del siglo XIV. Y yo creo que la definición más simple que pude encontrar es la siguiente. La navaja de Occam se conoce como la ley de la economía o la ley de pasirmonía. La navaja se refiere al afeitado de material extraño y suposiciones. El modismo, cuando escucha los latidos de los cascos, piensas en caballos y no en cebras. Se refiere a este principio de que la solución más probable es la más simple. En resumen, es una teoría que dice que a veces las cosas están como que frente a nuestros ojos pero no nos damos cuenta. Y a veces las suposiciones más simples suelen ser las reales a cualquier misterio o cualquier investigación. Entonces yo creo que esto nos estaría diciendo que la respuesta está básicamente en nuestras caras, pero no podemos encontrarla porque estamos dándole muchas vueltas al asunto. Según este mensaje que nos ha dejado Wolfpack, el nuevo mensaje que aparece en este lugar secreto de Agency nos está dando a entender que debemos buscar la respuesta en lo más simple y no darle tantas vueltas al asunto. Pero creo que con esto me estoy confundiendo más de lo que ya estaba. Pero bueno, creo que debemos de seguir el consejo de nuestro Wolfpack que ha dejado en la zona secreta y buscar las respuestas en lo más simple. De igual forma voy a seguir investigando. Si te ha gustado mucho, la respuesta a todos los mensajes secretos que aparecen en los edificios y el nuevo mensaje en la zona de Agency, déjale un bonito like y suscríbete a mi canal, no cuesta nada. Yo soy Annie. Apóyame a la tienda de Roblox usando mi código Annielica a comprar Robux. Te veo en un nuevo video directo. Hasta la próxima.